Sí, Algo me ha no, dicho el no se superintendente. preocupe, que eso vamos a hablarlo ahora. Si estos sujetos se creen puto Navy SEAL, ¿dónde están los putos secuestradores? Yepa. Buenas, caballero, ¿me escucha? Perfecto. ¿Cómo se encuentra? ¿Puedo hablar bien? Sí. O... Vale. ¿Cómo se encuentra? ¿Le duele algo? El pecho. ¿Tiene algún No malestar más? entiendo. El brazo. Voy a avisar a sus Sí, hombres, ¿de avisa, sí. acuerdo? Vale. ¿Qué brazo le duele, caballero? Izquierdo. ¿Qué nota? ¿Qué tipo de malestar tiene? No lo ¿Lo puede sé. mover? Sí. Vale. Habrá dado un pequeño golpe. ¿Dónde estoy? Le comento, está usted en el hospital central, ha sufrido un ataque cardíaco y le han trasladado a este hospital. Le hemos tratado, le hemos procedido a ponerle vías y a medicarlo y ahora mismo, pues, hasta ahora. ¿Le duele algo más? Venga, chicos, haced perimétrica. Le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta, ¿En qué año estamos, dile? pero ¿le duele su culo? No. Vale. Pregúntele en qué año estamos, por favor. ¿En qué año estamos, caballero? No lo sé. ¿Cuál es la última guerra en la que... ¿Cuál es la No última sé qué guerra? ¿A qué se gilipollas. dedica, caballero? No lo sé. Ay, Dios ¿Cuál mío. es la última vez que ha empuñado un fusil? No lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿No le suena Jack? Usted se llama Jack Conway. Jack Conway. Okov, tenemos un caso claro de amnesia, creo yo. Y no soy médico, ¿eh? Actualmente usted es superintendente en esta ciudad. ¿Sabe lo que es superintendente? Sí. ¿Qué es? ¿Saben si se ha dado un golpe fuerte en la cabeza cuando ha caído o alguna? Le podemos preguntar a los señores que lo han traído al hospital, que seguro, bueno, si ustedes no han estado con él cuando lo han traído, o sí. Y se le hacen una resonancia, ahora que está medio pachucho y no se... Es que lo que parece ser que tiene es una amnesia global transitoria o una total. O sea, es una repentina pérdida de memoria debido a un golpe. ¿Y cuándo va a recuperar la memoria? Pues no debería saber si le han pegado un golpe. Si le han pegado un golpe, yo le hago una resonancia. Pero no sé. ¿Le han dado un golpe en la cabeza, sí o no? Conway. ¿Usted a qué unidad estuvo sirviendo? En los Estados Unidos.
décimo tercero. ¿En la marina? Sí. Infantería. La infantería. No sé, ¿cuánto es superintendente? No lo sé. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Tienen miedo a los comunistas? Negativo. ¿Matas a comunistas? Afirmativo. Lo que le ha podido ocurrir es que al no recibir sangre, digamos, al cerebro, que haya sufrido una pequeña pérdida de memoria. Pero por lo menos ahora recuerda... Sí, sí, eso sí. Uh-huh. Digamos que según vayan amnesia hablando con él... Sí, hablando con él y demás, vaya recuperando la memoria. ¿Te acuerdas en qué año estamos? ...1974. Corre. Estamos en 2020. Corre. Conway. Cierra esa puta puerta para que no salga de aquí. Cierra la puerta. Pega un chicle que tiene un salto médico. ...1972. Cuatro. ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad? Hospital militar. Me parece que vamos a tener que realizar una... Cierra la puerta. Cerrad el hospital. Ha cerrado, coño. Cerrad el hospital. No sé, Gustavo, ¿cómo lo llevaste? Boco, flecacheas tú y le revisas si tiene un arma. ¿Se te cayó de los brazos? ¿Lo han traído? ¿Sabía si tiene un arma o algo? Por favor, cachéle a ver si tiene algún arma. Estaría bien. Por cierto, ¿usted es la médico? Si quieren, que son agentes. Lo conocen mejor, saben si puede ocultar algún arma o algo. ¿Y cómo está papá? Sí. ¿Cómo vamos a hacer que se recupere? Primero vamos a hacerle una resonancia, a ver si vemos algo afectado en la zona del cráneo. Y a partir de ahí, valoramos. ¿Y si lo dejamos así? Puede que sea amnesia transitoria y solo sea un susto que nos está dando, o puede que sea algo más grave. Vamos a seguir con el hospital. El superintendente Conway se encuentra en la UCI. A ver si mi compañera consigue... Leonida, solo te digo, ha pasado lo de siempre. ¡Nos vamos al Bitcoin, cabrones! Presente. Por ahí hay unos comunistas rusos, Conway. ¿Dónde? Fuera del hospital. Están ahí fuera. Hay uno que va como Buzz Lightyear. ¿Dónde está mi fusil? Ahora en su estado no puede usted coger un fusil. Le voy a presentar un comunista. ¡Levanta! ¡Levanta, coño! Está cerrada la puerta, que te la abra el médico. Joder. Abre la puerta. Abre la puerta, médico. Médico. Dígame, señor. Abre la puerta. Voy. Le traigo el pulso de ayer.
Ivanov. Sí. Se lo traigo. A ver, ponga sus pulsos a este quédate hombre. Quédate aquí. Espera. Ábreme la puerta. Ábreme la puta puerta. Aquí está el coronel. ¿Coronel de qué? De mis pelotas. Ábreme la puta puerta. ¿En qué año estamos? 1974. Mueve el culo. No. Güey, a la cama. Tu puta madre. Ábreme la puta puerta. ¿Papá? ¿Papá? ¿Lo he escuchado? ¿Papá? ¡Ábreme la puta puerta! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vaya, papá! No grites, no grites, una orden. No grites. Estoy nervioso. Capullo. Grito porque estoy nervioso. Tranquilizado. Soy el coronel Víctor Volkov. Vaya. Venga, a la camilla. Sí. ¡Comunista de mierda! ¡Vete a tomar vamos por a culo! No, te me calmas. Oye, a la puta camilla. Con el pie derecho. Si no, te vamos a abrir un expediente, Conway. Quiero volver al puto Vietcong, mamones. Ahora vamos a ábreme Vietcong, la puta cabrón. Puerta. Siéntate en la puta camilla. No te lo voy a volver a repetir. Voy a cagar en tu puta madre. Puto anormal. Soy el sargento primero de la 13ª, capullo. Te voy a reventar la puta cabeza. Ay, Dios, general. Soy el sargento primero de la 13ª de infantería. He estado en la puta ofensiva de Ted, capullo. Ábreme la puta puerta, mamón. Que eres un capullo. Ni general ni nada. Que vaya por los comunistas. Está delirando. Soy el sargento primero. Conway, de la 13ª. He estado en la ofensiva de Tet. He estado en marchas que ni tu puto padre habría estado, capullo. Ábreme la puta puerta. Deberían mirar la puertita por si se escapa o lo que sea. Espero que ¿quién no, se escapa? Por culo. Los de fuera. ¿Está ahí dentro? Estar atentos, no le vaya a dar por escaparse. Doctora, nos dijo algo de cáncer. ¿Escuchamos algo así de cáncer? No. Mira, Conway sin camiseta. No, está mamadísimo, ¿eh? No, sujetadlo. Vale. Sentaos, andiéndolas 50 veces. Yo la verdad no lo voy a sujetar. ¡Capullos! ¡Conway, papá! ¿Trabajáis para él? ¡Tengo una flor! ¿Cómo que capullo? ¡Papá! ¿Papá de qué, capullo? Ese es el comunista. Ese es el comunista. ¿Es este? Sí. ¡Suéltame! ¿No se acuerda de nosotros? ¿No te acuerdas? ¡Que me sueltes, de Gustavo, capullo, y de Horacio? Mira. ¡Te hemos salvado la vida, verga caliente! ¡Comunista de mierda! Al aire. Lo primero de todo, puto americano de los cojones, deja... ¿Cómo coño me has llamado? ...echarme las pelotas. ¿Entiendes? Siempre estamos con la puta misma mierda de regresión cada vez que vienes al puto hospital. Me tienes hasta los santos cojones, anormal. Puto bipolar de los cojones. ¡Bipolar espabila, tu puta Conway madre! ¡Me la follo como una puta crepe, capullo! ¡Espabila, normal! Le hago vuelta y vuelta. ¿Cómo se folla un crepe? ¿Se escucha? Hay disparos. Tengo que volver al Vietcong. ¡Ábreme la puerta! Cuidado. ¡Vamos al Vietcong, cabrón! ¡Ábreme la puta hay puerta! Tanque, ¡hay un tanque, Conway! Dale. ¿Cómo? ¡Hay disparos, coño! Abre ¡tengo la que puerta ir! Esos de ahí son los comunistas. ¡Ábreme la puerta! ¿Qué está pasando? No. Vamos a tener que pinchar la Conway un tranquilizante. Ábreme la puta puerta. Ábreme la puta puerta. Aplíquele un sedante. ¡Ábreme la puta puerta! Aplíquele un sedante ya. Marchando, coño. ¡Hurra por los marines, hijos de puta! ¡Dejadme salir! ¡Abre la puerta, por favor! Aplíquele un sedante. Sujetar al caballero, por favor. Lo están sujetando, ahora lo van a hacer. Vale, pues aléjelo de la puerta. Que lo estoy sujetando, más no puedo hacer. Vale, pues aléjenlo de la puerta, por favor. Que no puedo. Aplíquenle el sedante. Mamones. Capullos. ¡Hijos de puta! Os voy a matar. Mío. ¡Qué agresividad la de este hombre! Siempre ¡hijos de que puta! Viene a este hospital. ¡Hijos de puta! ¡Os sí, voy a matar! Hijos de puta, ¡mamones! Claro que sí, ¡os voy a claro matar! Que sí, caballero. ¡Os mato! ¡Os voy a matar! Ponle una camisa de fuerza, y caes, por favor. ¿Esto qué es? ¿Sugería un...? ¡Madre mía! ¿Un manicomio? Sí, también. Vale, ya se está calmando. Médico, llévelo a la camilla. Doctora, ábreme la puerta. Ayúdenme. No, es que la puerta está... cerrada adentro. Déjame, si no la abren de adentro, yo no puedo entrar. Ahora. Y le ayuda Ivanov a... No, yo voy afuera, que veo que se está liando.
Cierre la puerta ahora. Vale, yo estaré abierto. ¿Tú sabes la que entra, te va a caer? Entra, compañera. ¡Ay, Dios! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, Dios de mi vida! Se ha levantado. Coño, este hombre... Se ha levantado, se ha levantado. Pero este hombre es... Canta, cántale ahora, cántale ahora. Ay, ay, a ver, caballero. Mira, cántale ahora. No puedes pincharme con esta puta mierda. Y pues... Voy a matar. Como ustedes, lo que tienen que decir es que son unos... Vale, Volcom, vamos a igual... Cogerlo, sí, sí, lo vamos sí. a poner en la camilla y lo vamos a poner en la puta camilla. Volcom, igual vale. si nos ve, empieza a recordar. Claro. Volkov, igual si nos ve, empieza a recordar. Podemos probar. Si vemos que nos pega, nos vamos. Me va pincho. Somos los comunistas. Vale. Ok. Puta. Venga, vamos poquito a poco con el país. Arriba el comunismo. De acuerdo. Nada más veis, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y cómo pesa este hombre? Encima es como Jesucristo. Joder. Es que no conocen las dietas. ¿Pero qué dietas? Este hombre es todo músculo prácticamente. Vamos a ver. Compañero, ¿me recibes? Que no sé si me oyes desde ahí. Vale. ¿Le has puesto la camisa de fuerza? ¿Papá? No, ahora le voy a poner la camisa de fuerza. Vale. Joder. ¿Papá? Oh. Hostia, ha perdido peso, qué delgado. Conway, los comunistas. Bueno, está más guapo. ¿Papá? Conway. No me acerques a los comunistas todavía. Espérate, que Conway, le están aquí los comunistas. Comunistas. Tiene aquí, mira, el de verde. Comunista. Que te quiere timar, que te quiere timar. Hijo de puta. ¿Papá? Espera que soy comunista, papá. Mira, lo acabo ¡Viva de Stalin! Conway, el comunista. ¡Viva Stalin! ¡Viva Stanley! ¡Viva Stanley! Vamos a ver. ¡Y arriba el comunismo! Ya, caballero, si me permite, por favor, pasar. Yo a usted le permito lo que usted quiera. Gracias. No me toquéis. No me toquéis. ¿Qué vamos a tocar, caballero? ¡No me toquéis! Igual que ¡hijos de puta! Vale, hijos de puta, claro. ¡Comunistas de mierda! Sí, comunistas. Putos rojos, os voy a reventar. Viva Stanley. Os voy a enviar al puto paredón. Cógele de los bracitos y yo le corro. ¡Que no me toques, muñeca! Que sí, muñeca y muñeco también. ¡Parta, coño! Joder, está fatal, ¿eh? Sí, sí, está mayor, eso es la edad, ¿eh? Está, es que es un viejo. ¿Cuántos años tiene? Apartado. 60 mínimo. Mira lo que se ha levantado, cuidado. No me toques. A ver si nos reconoce. No me toques. Bueno, no me toques. Delante suya. Ahora. Díselo. Díselo, a ver si te reconoce. ¿Nos reconoce? ¿Qué coño eres? Gustavo, con B y Horacio, te hemos salvado la vida. ¿Estás vivo gracias a nosotros? Te hemos traído aquí al hospital. Fotos de mierda y un kinky. ¿Qué coño os voy a conocer, capullos? Este es un comunista. Estás vivo gracias también a nosotros. ¿Que sí? ¿Con...? ¿Que hemos matado a tres tíos por ti? ¿No te acuerdas? No. Toma, esta flor es para ti. Que se resiste el hijo puta de él. Y esta también. Uy, Dios, no esta me toquéis. Flor es para ti. ¡Ay, que se resiste, ¡No por me favor, toquéis! Adiós. Toma la flor. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi capitán? ¿De qué capitán? ¿Dónde hay? ¿Coño está el capitán? Cante, dos gardenias para ti. ¡Apartaos! No, 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 no. ¡Apartaos! Oye, le voy a hacer ¡apartaos! Como te siga quiero liándola, le pongo otro sedante, pero... ¡Me voy! ¡Volvemos al Vietcong! ¡Que se va! ¿Dónde va, ¡Para! No le apunte. Para. Ya, otra vez, es que siempre es la misma mierda. ¡Por favor, tasearle, de verdad! ¡Apartaos! Tasearle. Afirmativo. Tasearle. Que se pillaba el blindado, el hijo de madre mía. ¿Qué coño este hombre? No le peguéis así, que me le vais a pedir la patata. Es superintendente. No me toquéis. ¿Qué dices? No me toquéis. Alejaos que el esposo. He tenido que tasear. ¡Me voy! ¡Que no! ¡No! 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 ¡No!
¡La rueda! ¡No! ¡Las ruedas! Volvemos al Vietcong. ¡Hijos de puta! ¿Qué coño hacéis? 10-4, voy fallando el dedo. ¡Bájate del puto coche! ¡Son blindadas! ¡Son blindadas! ¡Tasearle! Hombre, después del taseato que le he metido, seguro. ¡Está ahí! ¡Mamones! ¡Hijos de puta! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Out! ¡Out! ¡Get the fuck out of here! ¡Abre! 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 ¡Que te eches para abajo! ¡Vale, vale! ¡Inmovilizarle! Mire, voy a sacar unas esposas. ¡Pero esposarle, coño! ¡Que alguien se acerque! ¡Quiero un muerde! ¡Voy! ¡Que alguien lo esposa ya, por favor! ¡No! ¡Joder! ¡Aparta! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Quién coño tiene otra vez! ¡A ver, perdón! ¡Desesposala, desesposala! ¡Señorita, quédate quieta! ¡Señorita! Si es que, madre mía... ¿Qué cojones está pasando aquí? Es que estabas encima, señorita, era un poco complicado. Gustavo. ¿Alguien me puede explicar qué coño es? Chicle, por favor. Jode con los chicles, coño. Uno de sus policías yo creo que ha sido abatido, ¿eh? Deberían también. Suéltame. ¿Cómo? ¡Que me sueltes! Suéltame. Suéltame de una puta vez. Capullo. No te voy a soltar. Llamaré a la puta policía militar. ¿Me van a arrestar? Ya te digo si te van a arrestar, capullo. Ya lo sabemos que está en busca de captura. Gracias por la información. Despierta ya. ¿Qué coño eres? Esa es. No sabes quién soy. ¿Qué coño eres? A ver, no entréis, que no entréis, hombre. Fuera. Por favor, venga, va. Vale, perdón. Venga, vamos. ¡Aparta! ¿Cómo que aparta? A ver, la última ¿cómo vez, que aparta? Por lo que recuerdo... Es que estás en medio, coño. No. ¿Qué? Leónidas te hizo espabilar. ¿Sabes quién es Leónidas? Negativo. A ver, tan... ¿Ahora? ¿Qué coño haces? No le pegue. ¿Sabes quién es Leónidas? Puede sufrir lesiones. ¿Quién es Leónidas? No le pegue, caballero. Tranquilos, va. Venga, ¿quién es Leónidas? Leónidas. A trabajar, vamos. ¿No te suena? Vuelve a pegarme, puto rojo de mierda, y te reviento la puta cabeza. ¿Cómo que puto rojo? ¡Te reviento, capullo! ¿Estás seguro? Caballero, como le vuelva a dar un golpe, me veré obligada a pegarle. Me niego. En mi hospital no le pegue. No le pega. ¿Cómo el caramelo? ¿A mi paciente? Veniros para que venga. Vamos a ver, esto no es tan difícil. Quiero dos agentes en la puerta, el resto hacer perimétrica. Venga, coño, vamos. ¿A dónde vas, eh? Me cago en puto Dios, pero es que nadie es capaz de vigilar a ese puto hombre. Que no te vayas. Conway. Apartad, coño. ¿Pero por qué nadie le coge? Te está esposado. ¡Hijos de puta! ¿Pero qué le ocurren? Leónidas, ¿te acuerdas de la última vez? ¡Capullos! ¿Cómo le ayudamos al superintendente? Ahí vienen todos. ¡Hijos de puta! Bien, voy a llamar a su coronel, ¿de acuerdo? No, a su coronel. ¡Llama a mi coronel! ¡Llámalo! Cierra la puerta. ¡Llámalo! La última vez, ¿te acuerdas cómo...? No, tú no estabas, Bokov, estaba... Mira, lo llevé al hospital, me encañonó con una escopeta enfrente del hospital, me disparó,
Le enseñé lo que era un teléfono móvil y todo lo demás y lo llevamos a comisaría. De momento. Y mientras que estaba esposado, el Leónidas lo aporreó de tal manera... Dentro de poco compartiremos taquilla. Que recuperó la conciencia. ¡Capullo, soltadme de una puta vez! Leónidas, ¿te acuerdas de la última vez que le ayudamos a recuperar la conciencia? Os echaría a todos al carré. Por incompetentes. ¡Os voy a matar! Si tuviera memoria, al carré. ¿Me reconoces? ¿O qué? ¿O te tengo que dar un par de hostias para recordarte la memoria? Como le dé un par de hostias, le doy yo el doble. ¿Esta puta avispa cojonera qué coño hace aquí? ¡Fuera de mi puta vista! ¿Tú seguro que ¡devolvendo al puto Vietcong, cabrones! Dios de mi vida. Esto es horrible. ¡Capullos! ¡Hijos de puta! Vamos a... A ti te vamos a llevar ahora con los comunistas, que te den lo tuyo. Pero si está cerrada... Ya, eso lo digo yo, la puerta está cerrada. ¡Ramones! Vamos a llevarlo con los comunistas rusos, compi. 5 de 5. ¿Por qué hay tanta gente aquí? A ti te vamos a llevar ahora con unos señores que te quieren sacar información. Son rusos. Y quieren saber dónde está tu pelotón para liquidarlo. ¿Dónde coño van a estar? ¿En TET? Venga, bueno, fuera. Pues necesitan que le des su coordenada para pegarle un bombazo. Venga. No tengo mi radio. Pero sabes dónde están esos compañeros, ¿no? No tengo mi puta radio, coño. Te vas a la puta... ¿Qué quieres jugar, no? ¿Guarde qué, capullo? Ahora te darás lo tuyo, los rusos. Mira, gilipollas. Hay más amarillos que me han torturado antes, gilipollas. ¿Quieres salir afuera, caballero? Abra la puerta. Este no lo tenemos que llevar, ¿eh? Con los comunistas rusos. Llévame, me los cargo. Es verdad que tú te quedaste inconsciente. A lo mejor no te acuerdas. La última vez, lo llevamos a comisaría y tú la aporreaste de tal manera que recuperó la conciencia. Vamos para allá, que yo me ofrezco a darle por el bien de... Te faltan pelotas. Dime. ¿Nos lo podemos llevar a la comisaría? Sí, vámonos. Vamos a llegar al nivel de agredir a este sujeto. Para que no es agresión. Que abra la puerta, médico. Te faltan cojones. Médico, abre la puerta. Tú cállate que te vamos a llevar ahora con los comunistas rusos. Te vamos a sacar toda la información de dónde está tu pelotón, que lo vamos a liquidar. Puto pelotón. No soy de puto reconocimiento. Tan difícil es. A ver si te crees que voy a ser de la séptima. Capullo, soy de la decimotercera, gilipollas. Venga, ¿dónde están? El reconocimiento me chupa la polla. ¿Y tu hombre dónde coño están? ¿Dónde están tu hombre? Adivina. ¡Conway! ¡Conway! ¿Qué? ¿Me escucha? ¡Soy su capitán! ¿Tú? ¡Sí! ¡De la decimotercera! ¡Así que cállese la boca ya! ¿Se acuerda de mí o no? Así me gusta, calladito. ¿Vas a seguir las órdenes o no? Caballeros. Ustedes son sus compañeros, es amigos, bien dicho, capitán. Nuevo traje de la Armada. Mira, te parece el de los siete fantásticos, con el antifaz. Vale, ya no lo podemos llevar, ¿no? El niño rubio. Vamos a ver, aquí nadie se va a llevar a Conway hasta que no recupere la maldita memoria. Eso se lo recuperamos nosotros, no se preocupe, golpes, doctora. Y como me entere yo que le dais un puto golpe, os lo doy yo el doble. Que lo vamos a tratar con delicadeza. Octavo, que se ha callado vamos la a ver. ¿Alguno tiene alguna foto para que él pueda llegar a recordar algún tipo de cosa? Sí, yo tengo una. Yo vale, tengo pues una. Traerlo a ver, aquí tenemos a su favor. Capitán. Soy el capitán. Soy su capitán. Dile que se ponga en flexiones, a ver si lo hace. ¡Conway! ¿Me escucha? No, que estás posado, Póngase a hacer flexiones y cuéntelas en voz alta. Negativo, señor, no puedo. Desespósenlo, quiten las esposas. Sí, para que se escape otra vez y tenga que salir corriendo. Hágalo, señorita, por favor. Cada vez que viene este hombre a mi hospital, pierdo 3 o 4 kilos. Ahora ya está el capitán aquí. Ahora está todo bajo control. Ay, Dios. 150 flexiones. En voz alta y me las cuenta, rapidito. Negativo, señor. ¡Uy! ¿Le meto de hostias o qué? ¡Sacatan la orden de un superior! Otra vez pegándole, que le he dicho que no toco a mi paciente. ¡Avispa de mierda! ¡Vete a tomar por culo! ¿Oíste? Leónidas, para afuera. Leónidas, para afuera. Yo voy a pedir un aumento. Conway, ¿por qué dice negativo? Las flexiones. 15 ahora mismo, rapidito. No puedo. ¿Por qué no puede? Me duele todo el cuerpo. Pues se jode. 10. ¡Ah! 10. Negativo, no puedo. Inténtelo. No puedo.
¿Qué cojones? Hágalo por los Estados Unidos. Los Estados Unidos le necesitan. Aunque se rompa los brazos, aunque se rompa las piernas, tienen que hacerlo. Vale, vale, no puede usted. Pero sí que podrá mover un poco las caderas, ¿no? ¿Para qué? Un bailecito, aquí ahora mismo. Negativo. Baile por su país. Baile negativo. Por mí, por mi capitán. ¡Negativo! ¿Por qué no puede ahora tampoco? Conway, tiene que empezar a recordar. ¿A usted no le suena de nada super verga caliente? Oh, Jimmy. Uno, ahí dos, tres, ¡ahí, ahí, ahí! Cuatro. ¡Por los Estados Unidos de América! Seis, siete, ¡esa! Ocho, nueve, ¡esa es! Diez. Horacio. Once, doce. Dile que amigo, se ponga a cantar. Es el de los increíbles, el niño rubio. Que se ponga a cantar, que 7, se ponga a cantar. 18, amigo. 19. Y ahora cante, vale. Ahora cante, cante por su país. Ho Chi Minh es un cabrón. Le voy a dar por culo al maricón. Ho Chi Minh es un cabrón. La siguiente, la siguiente. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una da consuelo, la otra dispara. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una dispara y la otra consuela. Ya vale, Conway. Puede usted descansar. Bravo. Tu país estará orgulloso. Te volvendo al puto Vietcong. ¿Quiere ir usted al Vietcong? Afirmo. Espóselo por si acaso otra vez. No. ¿Cuánto, Volkov, cuánto le suele durar Volkov, esto? Comisario Volkov. 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 ¿Cuánto le suele durar esto normalmente? ¿De dónde eres, Volkov? Pues, soy de Rusia. Hombre, con ese nombre de Albacete no es, ¿De dónde? De la puta Moscú. Cállate, avispa, cojonera. ¿De qué puta ciudad de mierda? Soy de Suzdal, Oblast de Vladimir. Es un comunista de mierda. A ver, esto normalmente le dura... Llamada a la policía militar, venga. Esto normalmente le dura dos hostias, pero me habéis permitido solo darle una. ¿Cómo que dos hostias? Que no se. Conway, relájese, por favor. Conway, descanse. Descanse, descanse, túmbese. ¡Que yo no he sido! Dios, con pegar al paciente. Salgo de la sala. Ha despertado, ¿qué? Pero vamos a ver, ¿qué coño? ¿Qué cojones es esta puta mierda? ¿Se acuerda ya? ¿Conway? ¿Qué coño hablas tú, mariconetti? ¿Has visto? ¿Has visto? Ha vuelto, un par de hostias. ¡Ha vuelto! Venga, Conway. Vamos. Conway, le hemos salvado la vida. ¿Cómo rescato? ¡Le hemos salvado la vida! ¡Gustavo y yo le hemos salvado la vida! ¿Cómo que me habéis salvado? ¡Te hemos salvado la vida! ¿Vosotros? ¿Para la próxima me hace caso? ¿Sí? ¿Podemos hablar un momento en un lugar más tranquilo, Conway, por favor? No se juega. No, claro, viene con un trastorno o algo. Todos fuera. No, no, yo lo que quiero es. Yo lo que quiero es el puto de este hombre y se vaya de. No se preocupe, ya se lo doy luego. Todos fuera. Abrir la puerta, todos fuera. Tú estás en busca y captura. A ver, yo me quedo. Sí, usted se queda. Lo demás fuera. Podemos apartarnos un momento, Conway, por favor. Espérate, antes que nada. Estaban esposados, pero le voy a. Un poquito más a las esposas. ¿Pero cojones? Estaban esposados. ¿Qué? ¿Perroso? Esto es el coño de la Bernarda. ¿Qué es esto? ¡De Bernarda Alba! Esto es una vergüenza. Te explico la situación. Me los he encontrado llevándote hacia el hospital. ¿Qué era a mí? Sí. ¿Le hemos salvado la vida? Explíquele, Gustavo, lo que ha pasado Este iba enmascarado. Sí. A ver, Conway, ¿te puedo explicar y luego a partir de ahí juzgas? Te escucho. De acuerdo. Vamos a ver. Yo he ido a buscar a Horacio a la cárcel y me he ido a un hangar a hablar tranquilamente con él de la situación. Entonces, has aparecido tú y me has informado de que estoy en busca y captura y que ibas a proceder a mi detención. Hemos empezado a hablar y de repente te ha dado como una especie de ataque al corazón. Te has desmayado y pedías que te lleváramos al hospital. ¿A mí un ataque? Sí, correcto. Entonces... Lo que hemos hecho es subirte a un coche para llevarte al hospital, pero de repente han aparecido tres asaltantes, los cuales te han como secuestrado. ¿Cuántos? Bueno, no, te han secuestrado, te han cogido y te han llevado. Nosotros. Bueno, aparecieron dos realmente. Pero luego había un tercero, logran tres. Sí.
Nosotros lo que hemos hecho es seguirlos. Hemos informado a la policía de esto. Por eso han declarado alerta roja. Y cuando hemos conseguido llegar al lugar donde te tenían y hemos actuado por nuestra cuenta y los hemos, bueno, abatido a los tres. ¿Vosotros? Sí. Y lo sé, y le hemos traído hasta aquí. Y sus agentes casi hacen que muera. Así, así me. Y la verdad es que tengo que decir, esto. Tengo que decir, y no es por meter cizaña ni nada, que desde que hemos llegado aquí nos están tratando mal, no. Lo siguiente. Sí. Conmigo. ¿Dónde coño está mi camiseta? No lo sé. Está más guapo. Traedme una puta camiseta, coño. La cabeza tiene que venir aquí a tener recuerdos raros. Claro, no me... hablando del rey de Roma. ¿Dónde está mi camiseta? ¿Cómo? ¿Mi camiseta? Uy, pues creo que la ha tirado. Creo que la ha tirado. No sé. La ha tirado. ¿Detenidos? Desesposadlos. Órdenes, pero... desesposadlos. Seguro que ha sido este. ¿Cómo? Desesposadlos. 10-4. Increíble. Gracias. Pasa para. Ahora sí, ya está libre. Patrulla de ahí. Ya tocaba, ¿eh? Que alguien quite ya el puto blindado de aquí. No, no, no. No está apagado. 10-4, que suban a la patrulla con Conway. A ver. Subid al coche. A que le cierre el coche, aquí. Venga. Venga, todos atentos. Proteger la llegada a la comisaría, vamos. Coge. Unidad Z, la primera. Estamos partiendo ya, dirección comisaría. Estamos realizando un 10-8. ¿No se acuerda usted de nada, en serio, Conway? ¡Cuidado, cuidado! F texturas. También le digo que sus héroes, Conway, no han dado información de dónde estaba usted, cuántos sujetos eran, no han tenido en cuenta nada de eso. Han actuado por su cuenta. No teniendo en cuenta, no valorando su vida, no sabiendo cuántos secuestradores había en dicha zona, tiradores, no sabían nada. Buenas tardes. Demás agentes, hacer un perímetro en comisaría. Interrogo Volkov, me pongo. Puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abierto. La historia bien. Automáticos. Pero hay que valorar toda la situación. Ajá. ¿Subimos? Ahí subimos, me siento. Oh, me... shit. Every con again. ¿Puedo sentar? Sentaos. En estas dos sillas.
Esa silla voy a ir marchando para allí. Bueno, es la que me merezco ahora mismo. Dígame. Necesito una puta camiseta. Ahora se la traigo. Usted dirá. No sé si es bueno que fume, ¿eh? Antes de hablar, yo solo quiero decir que usted está aquí por nuestra responsabilidad. Dejad que me ponga una camiseta. Lo agradezco. ¿No dijo que tenga algo de cáncer? ¿Qué hace fumando? Que lo del cáncer estaba delirando. Hostia. Bien. Veamos. Vuelve a contarme toda la historia entera. ¿La cuentas tú o la cuento yo? Cuéntala tú, Gustavo. Cuéntala tú. Ok. Procedo a ello. He ido a buscar a Horacio a la cárcel para darle la bienvenida a la libertad. Entonces hemos dicho, vamos a un sitio tranquilo para poder hablar. Hemos ido a un hangar para poder hablar tranquilamente. Entonces ha aparecido usted. Me ha dicho que estoy en busca y captura y que va a proceder a mi detención. Entonces hemos empezado a hablar, hemos discutido un poco por dinero, por cosas, y usted se ha puesto nervioso y se ha desplomado en el suelo. No sé si era un ataque al corazón, un ataque de lo que sea, pero usted se ha desplomado. Nos hemos asustado y hemos decidido llevarle al hospital, pero justo antes de meterle dentro del coche ha aparecido un todoterreno con dos personas encapuchadas y lo han secuestrado. Nos han apuntado, han cogido su cuerpo desplomado y se lo han llevado. Hemos informado a la policía inmediatamente, pero aún así los hemos seguido para ver si podíamos hacer algo. Los hemos seguido, los hemos perdido. Y después, al cabo de un rato, los hemos encontrado. Eran tres, finalmente. Eran tres. Usted estaba en el suelo. Y hemos visto una posición estratégica idónea para disparar. Y así lo hemos hecho. Hemos abatido a los tres asaltantes. Hemos cogido su cuerpo y lo hemos traído al hospital. Fin. Levantada. ¿Nosotros o el que se sentó en su silla? Los dos. Acercaos. Tengo que añadir un par de cosas. Te escucho. Una. Los secuestradores dijeron que querían matarle. Correcto. ¿Cómo dos. Iban vestidos? De negro, con capuchas y un todoterreno también negro. La verdad es que identificarlos era... Bueno, deben estar sus cadáveres allí. Pero eso ya lo hemos informado a la policía. Segunda cosa. Yo le quité la pistola suya que llevaba en la mano para poder, no sé, protegerme en caso de que le pasara algo. Sé que suena raro porque solo se había desmayado un infarto, pero cogí la pistola. Y menos mal que la cogí. Tres. Vigilamos o miramos el perímetro. Gustavo tiene unos prismáticos y miramos a ver cuántos habían. Y la verdad es que los teníamos, o sea, había una zona que había una casa. Si nos poníamos detrás de la casa, había un disparo bastante limpio. Y mira, decidimos hacerlo y salió bien. Y cuatro, que usted está vivo porque nosotros le hemos salvado. Cuando le cogimos, usted tenía el pulso muy, muy leve. Y la doctora ha dicho que unos 10 minutos o 5 más, usted habría fallecido. Sí.
y no se olvide que sus agentes casi hacen que usted muera. Porque nos intentaron dar el alto. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace usted, caballero? ¿Le ha dado una hostia? Puto Buzz Lightyear de mierda. ¡Que no, que no! Yo no te he dado. ¿Qué ha pasado? ¡Capullo! ¡Ah! ¡Anormal! ¡Hijos de puta! Te voy a reventar la puta cabeza. ¡Te la voy a reventar! ¡Mamón! ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué? Métele un uppercut. Míralas, las mariconas. Joder. ¿Por qué me ha dado una hostia? Me ha hecho daño. Yo no lo entiendo. Acercaos. Estoy esperando a que nos dé motivos. Sí, sí. A ver, me separo un poco por si acaso. No voy a ser... Puede comprobarlo. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues con la pistola que me retiraron era suya. Pues mire, compruebe que era suya. Gustavo creo que mandó un mensaje con la ubicación o avisó a la policía, eso dijo. ¿No, Gustavo? No, ustedes no enviaron la ubicación exacta. Ustedes solamente avisaron del secuestro, nada más. La cuestión es que los tíos estos... muertos los han encontrado. ¿Han encontrado a los tres tíos muertos? Buen trabajo. Cuando una unidad acudió a dicha zona, ya no se encontraban allí. Seguramente habrán ido sus compañeros. Silencio, por favor. ¿Acaba de decir buen trabajo? No, creo que usted ha escuchado mal. He dicho Conway. Bien. ¿Ha dicho buen trabajo? He dicho bien. Buen trabajo. Me estoy emocionando. ¡Ven a mis brazos, coño! ¡Cago en la puta! ¡Oh, tío! ¿Sí? ¿Se puede tanto ¡Ven aquí, mariconetti! ¡Ven, coño! ¡Anormal! ¡Me cago en la hostia! ¡Capullo! ¡Pensaba que se moría! ¡Tú también, venga! ¡Dame un abrazo! ¡Joder! Anormales. Te quiero. Bien hecho. A estos dos a comisario y nos vamos. Sí. Dejad de cuchichear, coño. Y yo creo que es el momento perfecto para solicitar mi dimisión. Yo creo que es el momento perfecto para presentar nuestra dimisión y que Horacio y Gustavo sean los nuevos comisarios 10-5. Del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cómo, cómo? ¿Pero por qué eso? Es un buen momento. Sí, no entiendo, es buen momento. Quiero Horacio. Que me llevéis a la hangarra. Enhorabuena, Horacio y Gustavo, por vuestro momento. Nos retiramos. Das vidania. Venga. Toma esto. No vais a ninguna parte, os quedáis en el cuerpo. Se han puesto celos. ¡Que te venga pa' aquí, coño! No, de verdad. ¿Pero qué coño? Toma esto. ¿Pero por qué? Porque se mira si es tuyo. Del culo, nenas. Mira si es tuyo, tú, capullo. A ver... ¿Puede ser que el comisario nunca les haya dicho nada bonito? Es que no sé qué acaba de pasar, de verdad. Estoy muy perdido ahora mismo. No sé, ¿es la tuya? A ver. Han presentado su dimisión de repente, por celos. No entiendo nada. Pero si solo nos ha dado la enhorabuena, tampoco es que nos haya comido la pinga, ¿sabes? Es mía. Bueno, presento mi dimisión. Negativo. Mariconetis, venid conmigo. Pero el otro. ¿Pero qué? Pero. Ivanov, ábreme la puerta. Ivanov. ¿Vamos a salir por detrás? Joder.
Pero superintendente, ¿qué ha ocurrido con sus dos compañeros? No lo entendemos. No van a dimitir, no os preocupéis. ¿Pero por qué? ¿Pero ha sido por celos? ¡Abre la puta puerta! Ahí te quedas atrapado. Abre la puerta, es una orden. Precepto mi dimisión. Negativo. ¿Pero qué cojones está pasando? Porque lo dicen mis putos cojones. Presento mi dimisión. Te dejo ahí encerrado, con tus dos novias. Abre la puerta. Están celosos. Es por celos. Abre la puerta. Abre la puerta. Que abras la puta puerta, coño. ¿Escuchaste tú? Horacio. Abre la puerta. Se va por detrás. Te quito el casco. Venga. Yo creo, te juro que creo que es el primer abrazo que dan años. Abre la puerta. Es el primer abrazo que dan. Que sí, que sí. Pero yo no dimitiría porque le diera un abrazo a alguien. Hombre, yo tampoco. Aparta. Voy a abrir la puerta. Capullos, que son unos capullos. ¿Y esto qué? ¿Esto de quién es? ¿Me escucha? ¿Me lo podéis dar? Pero vale, muy mal. Necesito... ¿Qué coño es esto? Bien. Eso era mío, se lo robé a uno de los secuestradores. Se lo iban a poner por el culo a usted. Menos mal que lo recogí. ¿Qué coño estás contando, capullo? Pues esto se lo encauta la Ivanov y Volkov, coged un patrulla y venid. ¿Para qué? Que es normal que nos trate como una mierda y a estos dos normales les da un abrazo y les dice buen trabajo. Me han salvado la vida de un puto infarto. Te he salvado la vida yo más veces que ellos. Y ni mu. Me ha apuntado con una... Me ha... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Estoy haciendo bullying todo el día diciendo ruso comunista. Joder, ¿qué coño están haciendo? ¿Qué coño hacéis? Gustavo, salte que tiene un chicle. Sacad otro patrulla. No cabemos todos. Coge de conduce tú. ¿Me puedo sentar delante? Yo no quiero ir delante. Yo sí, yo creo que me lo he ganado, ¿eh? Siéntate, venga. Superintendente, ¿es el primer abrazo que da en años? No voy a decir nada. ¿Dónde coño está el hangar? ¿Puede marcarlo en el GPS, Horacio? Se lo marco yo. El hangar es donde le han secuestrado. O sea, no donde le han llevado luego. Ahí lo tiene marcado. Muy bien. Una pregunta, ¿por qué han dimitido esos dos tíos? ¿Se han puesto celosos? Gustavo, tengo un mal presentimiento.
¿Es aquí? ¿Es aquí o no? ¡Horacio! Perdona, ¡Horacio! Estaba mirando el móvil. Sí, ahí más para adelante. Más adelante, más adelante. Vale, vale, ahí un poco más adelante. Ese hangar de ahí. En ese hangar. A la izquierda. Ese, sí, sí, izquierda, izquierda, sí. En ese hangar. Aquí es donde, bueno, donde nos asaltaron, dentro ahí de dentro. Ese hangar. Aquí es donde fue el asalto, pero no donde, donde los abatimos. ¿No hay huellas? ¿Qué? Ah, encima nos trae aquí a buscar huellas. ¿Qué hace? Perdón, se me ha escapado, se me ha escapado. Bueno, tenías... me voy del CNP, me hago el sheriff del norte. Eso está bien. ¿O qué coño hace? Espera, que me pongo unas vendas. ¿Por qué no le llevamos donde los secuestradores? Sí, voy. ¿Aquí me secuestraron? Sí, aquí, en esa esquina. ¿Dónde? Correcto. Ahí, en esa esquina. Allí. ¿Está bueno? Muy rico. Si quiere, ahora le podemos llevar donde los abatimos. Sí, sí. Vamos. Además, debería estar nuestro coche allí, el Audi. Vamos a ir. En teoría. ¿Se lo marcas, Horacio? Se lo marco, se lo marco. Ahí, le he marcado. ¿Debería estar el Audi que nos dio? Ir al coche. No. ¡Que vayáis al puto coche! ¿Para qué? ¡Seguidme! No. Estoy enfadado. ¿Pero por qué estáis enfadados? ¿Qué os ocurre? Le he salvado la vida más veces que tú. ¿Y nunca te ha dado un abrazo? No, ni me ha hecho la gracia. Pero acaba de salir de un ataque al corazón. Igual está consternado. Eres un desagradecido de mierda. Correcto. Eso ya lo sabemos todos. No, ni te acerques. Fuera de aquí. Subid al otro coche. No, no, no. Me voy fuera de servicio. Me pongo mi chándal de Nico y me voy. Debe a patrullar ahí, mañana. Vuelve aquí. ¿Qué? Se está poniendo la gente en contra, ¿eh? Ven aquí. Ha dicho estoy enfadado. No vayas fuera de servicio con la Glock. Me metes de porrazos. Soy un inútil. Aquí. Soy un planchabragas. Yo soy de esto. Ven aquí. A mí no me quiere ni mi madre. Y encima, ¿cuántas veces te has salvado la vida, hijo de puta? ¡Es una orden! ¡No! Uy, uy, uy. Ven aquí, ahora. No. Luego también comunista ruso. Que luego se mete con Vladimir Putin. Falta de respeto. ¿Cuántas veces te has salvado la vida? Dímelas. Ven aquí. No. Es como una ex, ¿eh? Es como... tipo acércate, ex, ¿eh? Volkov. Nieto. ¿Voy y les doy un abrazo? No, 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 por Dios, por Dios. Vale, no os vais a mover, ¿no? Es como la ex tóxica, ¿eh? Míralos. ¿Se van a dar un abrazo? Eso espero. ¡Mira, mira! ¡Vaya, marica! ¡Qué bonito! Quítate la ropa, quítate la ropa, en plan... Ven, ven aquí. No. Que vengas, coño. No quiero. Ivanov.
Puto marica ruso. Ven aquí. No, yo no. Anormal que vengas. Le falta el respeto a mi madre, le falta el respeto a mi padre, me falta el respeto a mí. Te salvo la vida miles de veces y ahora, abracitos. Ven, atontao. Sí, sí. No, no te quiero. Deja de hacer el gilipollas. Y baja del coche. No voy a bajar del coche. Muy bien. ¿Tú también? Tipa puta mañana es, suban que. Voy a llevar note. Que timan menos. Os voy a recordar una cosa, muñecas. Esto es el cuartel. A ver si nos acordamos. A los dos. Aquí mándame polla. Os he salvado la vida mil putas veces. Y cuando dispararon a Molkov, cuando dispararon a puto Molkov. ¿Quién abatió? ¿Quién abatió? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dime, ¿qué coño hice, capullo? ¿Qué coño hice? Ni tuviste huevos a tirarte a matar a ese hijo de puta. Fui a por el otro gilipollas y lo encañoné. Escucha, han abierto el cajón de mierda, ¿eh? Sí. Yo encañoné. Fui yo quien abatió a ese tío. Porque estabas en el lugar correcto, no, capullo. No puedo bajar del coche, no puedo bajar del coche. Ahora. Pero ¿quién hizo el puto seguimiento? ¿Tú o yo? Claro, tú siempre. Tú eres el mejor, tú eres... Uy, ¡No! Perdón, ¿eh? Perdón, de verdad. Se me ha escapado. Y se la ha llevado. Ninguna intención. ¡Pinga! ¡Hostia! ¡Pinga! ¡Stop! Ya, merecido, ya. Stop. Estaba en el momento idóneo. Vamos a ir donde se han efectuado los tiros, donde me iban a dar por... Que ya lo hemos visto, que ya ha ido una unidad Z allí, que lo han limpiado todo, que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que no hay nada. No sé a esas personas, con quién trabajaban... O lo que coño hacían, pero ahí no hay nada. Lo han limpiado todo. Está limpio. No hay huellas, no hay nada. Pero tenéis los cuerpos al menos. Cuerpos no hay... de estos, no hay nada. ¿Cómo? Que no hay nada. No hay ¿cómo nada? Que no? ¿Se hemos matado a tres personas? Que no hay nada. Vamos, ¿y dónde están? ¿Dónde se habrá tragado el Espíritu Santo? No hay nada, no. ¿Y dónde están? ¿Dónde? ¿Quién se los ha llevado? ¿Quién? No ¿dónde? Pues habrán contactado con alguien. Pero si estaban muertos, ¿cómo van a contactar con nadie? Pues previamente habrán contactado... En este caso, sí, que tenía les han dicho, oye, vamos a morir, venir a por nosotros. No, ¿y no, nuestro no, coche, nuestro Audi no está allí? No hay nada. No hay nada. ¿Qué ¿sí? corruptos? Seguro nos que están lo han haciendo limpiado el ellos. Lío. No. Y encima me llama corrupto. No, yo me voy. Me voy. Me hago sheriff. La cuestión es que ustedes tampoco saben si esas personas habían previamente contactado indicando que tenían secuestrado a superintendente Conway. ¿Nos estás haciendo el lío? No estamos haciendo ningún lío. Le estoy indicando que no hay ningún tipo de prueba en dicha zona. Bueno, vayamos allí a ver si está mi coche. Vamos a comprobarlo, pero no hay nada, ya lo indico. Vamos. ¿No nota nada raro? Conway. ¿Qué? Míreme. ¿Qué coño haces, capullo? Pues que se han puesto a dar abrazos y creo que al momento, ¿no? Vístete. Vale, perdón. Habrán limpiado todo. ¿Conway? ¿Qué? ¿Usted se cree nuestra palabra o no? Ahora veremos.
Que ya le dije, lo que pasó fue eso, le hemos salvado, somos héroes. Quiero mi chapa. ¿Tu chapa? Sí, mi chapa. Si no fuera por nosotros dos, no estaría vivo ahora mismo conduciendo este coche. Ahora veremos. También tienen la matrícula del coche del hospital. ¿Qué matrícula? Pues no lo sé, no me sé el número, pero estaba ahí el coche del hospital, fue el de los secuestradores. Está ahí. Lo llevamos al hospital, no sé qué hicieron sus agentes, ahora le pregunta. El Audi debería estar por aquí, ahí un poco más adelante. ¡Allí, míralo! ¡Míralo! ¡Está el coche! ¡Está ahí! ¡Este es nuestro Audi! ¿Ves cómo la verdad? ¿Ves cómo la verdad? ¡Nuestro Audi! ¿Ves? ¿Ves cómo la verdad? ¿Confirmamos? ¿Este Audi? ¿Nuestro? El Audi es el que se le dio a Horacio y Gustavo de los 80.000 euros. ¡Claro, es el nuestro! Pero allí abajo no hay nada. Y allí abajo fue el tiroteo, allí abajo. Sí, allá abajo. ¿Han comprobado? Dale, dale gas. Pues lo comprobarlo nuevamente, ya indiqué a los agentes que lo comprueban. Señor Volcom, no? Señor Volcom, ¿no decía usted que no estaba el Audi? ¿Que estaba limpio? Yo no he dicho eso. A toda la malla que acuda al 10-20 de piso patera. ¿Dónde ha sido el tiroteo? Ha sido, en teoría, por toda esta inmediación. Por la casa, por aquí... Joder. Tío, pero mira, aquí está el coche. No manchéis, coño. Las pruebas. Ahí es donde estaban... Ahí es donde hemos empezado. ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde? Y han caído. Sí. Aquí, aquí. Nosotros estábamos detrás del árbol. ¡No manchéis! ¡No manchéis las pruebas, coño! ¡Gustavo, no manches! Aquí. ¿Tú estás aquí? Sí. Sí. Y con mi visión de puma, los he abatido. ¿Y tú? Yo estaba aquí, más hacia adelante, aquí. Aquí estaba yo. Yo estaba aquí. A ver... Sí, aquí. Y ellos estaban allí delante, donde el coche de policía. Yo le he indicado que los cuerpos no están. Ah, los cuerpos no están como nuestros coches, que tampoco estaban, ¿eh? El coche sí estaba, pero aquí, en esta zona donde indicaron que habría... Usted antes ha dicho que no. Usted está sordo. Además, pueden comprar la matrícula del coche del hospital, ya se lo dije. Y aparte, por aquí deben estar los comprobado. No está registrado a nadie. Es una matrícula falsa. Y los casquillos, aunque no sé si ha llovido o no, pero habrán casquillos. Casquillos no clasificados. ¿Los hay? Bueno, sí. Como la pistola de Conway. Pistola de 9 milímetros, pero nada más. Claro, los casquillos deben estar también por aquí. A no ser que lo hayan limpiado todo, claro. Sí, sí. ¿Está todo limpio? No sé, que lo miren sus agentes. Míralo tú, payaso.
¿Cómo me has llamado? Payaso. No, no, yo no he dicho payaso. Le he dicho a Gustavo que pusiera una canción de payasos en la radio. Sí, sí, sí. ¿Así, así o no, Gustavo? Espérate, que está mirando a ver si hay casquillos. Además, debería haber sangre allí, donde los cuerpos. Vale. ¿Y los secuestradores dónde coño estaban? Estaban justo allí enfrente. Venido. ¿Dónde? A usted lo hemos cogido medio muerto. Aquí. Ahí, justo ahí. No quiero pisar, que si no ensucio. No, pero justo ahí. Aquí, aquí, sí. Aquí. ¿Está limpio o no? Justo ahí. Hay sangre. ¿Cuántos eran? Tres. Tres. Quiero muestras de sangre. Lo curioso de todo es que en el asalto solo había dos. Es decir, uno estaba aquí esperando o algo así. Ya se han cogido muestras antes, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. ¿Qué significa no hay nada? Joder, pues que no hay nada. Bueno, nos está haciendo el lío, Gustavo. A ver si... Aquí está claro que ha pasado algo, pero que sí, no hay nada. Sí, ya sabía yo que no esto iba a acabar, pues, la matrícula pues no está registrada. ¿Qué matrícula es? El dildo. El dildo se lo robé a uno de los secuestradores. ¿No tiene huellas? El dildo lo tiene Ivanov. Pues Ivanov, ese dildo mira, tendrá huellas del secuestrador. Mira, se lo robé. ¿Cómo lo ha cogido? ¿Cómo lo ha cogido Ivanov? Sí, ¿quiere cogerlo tú también? No, no, yo no toco eso. Abre no. la boca. No, no, gracias. Abre veo la boca. Que te, veo que has tardado poco abre en cogerlo la boca. Y guardártelo. Abre la boca. No, no, gracias, gracias. Abre la boca. No, 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 no. ¿La abro yo? Huellas no, pero el dildo lo ha cogido bien, ¿eh? Y también tengo que confesar que le robé 200 pavos a un secuestrador. 200 pavos y el dildo. Al mismo. Pero vamos a ver. Esto es algo increíble. No podemos pillar muestras de ADN. ¿Lo volvemos a pillar? ¿La habéis enviado al laboratorio? Ha venido la policía científica con un Z aquí. Ya está, ya no hay nada más. ¿Y el informe? Pues estará llegando a tu despacho con un puro fax. ¿Yo qué coño sé? Joder. Vámonos. Vaya manera de hablar al comisario, ¿eh? Vale. Él no es comisario. Es superintendente. Gustavo. Gustavo, ¿vamos con nuestro coche o subimos ahí con él? Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Vamos no sé, a preguntarle. No sé. Conway, ¿qué hacemos? Superintendente. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Quedamos libres ya? Porque yo estoy en busca y captura. Sí. Puto blandengue. Joder. Menudo... Están muy enfadados, ¿eh? No os preocupéis, son nenazas. ¿Y la multa me la puedes quitar? No. La multa te la comes. Como los problemas, Horacio. Como los problemas, Horacio. ¿Qué haces con los problemas, Horacio? ¡Te los comes! Me los como, pero ahora mismo no estoy feliz. ¿Y las multas qué haces con ellas, Horacio? Las multas las pago. Porque soy buen ciudadano. Eso. ¿Y mi chapa? ¿O mi sueldo? Salva la vida. ¿Quieres entrar en el cuerpo? No sé si quiero entrar en el cuerpo. A mí me depende gustaría. Depende de qué cuerpo. Me gustaría poder hacer esto legalmente, lo que hemos hecho hoy, pero legalmente, sin que luego nos echen bronca. Muy bien. Creo que hemos demostrado
más que de sobra que somos capaces. Nos queda mucho entrenamiento, somos conscientes, pero creo que bueno, la intención está ahí y no es mala. Coged vuestro coche, vamos a comisaría. A ver, que marque la comisaría. Y nos vamos. Vale, entonces habrá que ver si los metemos en el cuerpo o no. Habrá que ver. Habrá que hacerle las sopos y toda la parafernalia. Bien. Ahí está. Bien, mariconete este. ¿Por qué no? Buen día, superintendente. Muy buenas. Superintendente, ¿qué deportivo va usted? Hola, buenas. Este señor que quiere que la atiendan. La atiendo yo. Por favor. Ahí. Madre mía. ¡Es urgente! ¡Superintendente Conway! ¡Es urgente! ¡Coño! ¡Superintendente! ¡Sergio Inmundo! ¡Hostia, Torrente! ¿Qué? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Espera, déjame pasar aquí. Oye,
Oye, que tiene que firmar la denuncia de ella. Vengo a dejar el parte contra este, pero bueno, ven un momento, superintendente. Voy a... Superintendente, que te lo cuente Segismundo, que a mí me borró un poco la memoria. ¿Sabes quién es Conchi Velázquez? De puta idea. Es una puta zorra de abuela que me ha secuestrado y me ha cortado la polla con la lengua. Y dile qué me ha hecho, Y ha violado a este. ¿Eh? Con otros 10. Ven aquí. Y tengo su número. ¿Qué coño estás contando? ¡Te lo juro! Te ha arrancado la polla con la boca. Y a mí me ha violado, sí. Que sí. ¿Y cómo coño te va a violar? Porque mira, escúchame. Estaba yo intentando recopilar... Espera, Josepe, va a tomar por culo aquí un momento. No, que coño, espere. ¡Josepe! Vale, me voy un poco. ¿Dónde está Segismundo? Ah, mira, está aquí. A ver, estaba intentando recopilar información para ti. Y me ha dicho... Espera un momento. Escucha. Estaba intentando conseguir información para ti. Y me ha dicho, vendo armarios. Y he llegado a su casa. Y cuando he entrado, había 10 personas apuntándome, todas enmascaradas. ¿En su casa? Sí. Ya ha venido la Conchi. Y me ha dicho, esto por pegarme, porque antes me pegó. Y entonces, para defenderme, pues le tuve que dar unas buenas hostias. Y me ha dicho, esto por pegarme. Y me ha arrancado la polla y a ese la ha violado. ¿Has ido al médico o no? ¿Has ido al hospital? Me ha dado unas vendas, me ha puesto aquí un torniquete, pero es que me han dicho los médicos que venga aquí primero. ¿Pero cómo coño te van a poner un torniquete en la polla? Un torniquete no, me han vendado. ¿Te han vendado la polla? A ver, que yo estuve en la Legión, yo sé hacer primeros auxilios, me he hecho así un vendaje, rápido. Vamos a ver, ¿te ha arrancado la polla? Sí. Ivanov, ¿esto qué es? Te lo juro, si quieres te la enseño. No. ¿Tienes el parte médico? ¿Qué pasa? ¿Qué parte médico voy a necesitar? Es que necesito a Segismundo porque hemos estado en Visa Catera. ¡Ahí abajo una! ¡Mira, ven, intendente, ven! Sí, por eso quiero hablar con él, porque... Antes que nada, yo quiero hablar contigo. Por cierto, intendente. Sí. Ah, pero para ti tengo una denuncia después. Por cierto, intendente. Muy bien, te voy a arreglar el bigote. ¿Dónde? ¿Cómo? Intendente. Iba a decir algo. ¡Ah! Tengo un sospechoso. ¿Quién? ¿Sabes quién es el cabrón de Trujillo? Sí. Estaba su coche abajo, ¿no? Y cuando me han dicho, vete al hospital, y ha llegado Freddy con todo el ejército, porque me ha visto, el Freddy, el que era policía, el sorbo. Sí. Cuando ha llegado con todo el ejército, antes de eso me dijo la pava, venga, vete para el hospital. Y dije, hostia, este es el coche del Trujillo. Sí, sí. Voy a subir. Y estaba cerrado. Y justo me he girado y he visto a uno de los enmascarados, lo he visto. ¡Gustavo! Nos han violado, ¡me ha cortado la polla, Gustavo! ¡Me han violado! Amigo, venga. Eso. A ver. ¿Os suena Conchi? Conchi Velázquez, me lo ha dicho. ¿Qué coño es Conchi? Le he visto cómo abría el coche con el mandito y ha sonado clic, clic. Era él. Sí. La ha comprobado un policía, se llama Trujillo. Encima era su coche. El hijo de puta. Espera, déjame decir solo aquí a estos. Pero, a ver. Segismundo, un momento. ¿Qué hago con la...? Vamos, ven con... Intendente, que tú pones... Tú pones respeto, vamos, intendente. No entiendo nada. A ver, básicamente, a él le han querido vender. Me lo ha dicho. Entonces, hemos ido y nos esperaban con 10 tíos con 10 armas, eso es lo que me ha dicho. ¿10 armas? ¿De qué calibre? Normales. Vendo armarios. Las normales, eran pistolas normales. La cosa Pipas es normales. Que a él, primero le han cortado la polla y a mí me han violado. ¿Cómo es el problema? Que sí, que me han... Que se ha quitado la dentadura y le ha hecho un mamadín de esos. Joder. Que sí. ¡Y está bajo una! ¡Mira, ven! ¡Ahí bajo una! Y me han drogado. De las que me han secuestrado. Y lo peor que también me han drogado. ¡Cowey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segismundo, está por aquí un momento, ¿Qué pasa? Porque va deportivo el superintendente. Joder, estoy más solicitado que el rey, me cago en la puta, ¿qué pasa? ¿Qué rey? Que es el de arriba, coño. Es el puto plancha bragas ese. ¿Qué pasa? Quiero ir al CNI. ¿Cómo? Quiero ir al CNI. Ya no quiero estar aquí. Negativo. No, negativo no. Quiero el CNI. ¿Cómo que el CNI? Sí.
Vale. Ven conmigo. Dios, F texturas, let's go. Yo te dejo aquí tranquilito con, haciendo un trinovio con los dos. Deja de decir gilipolleces. No, gilipolleces no. Joder, las texturas. F gafas. Joder. Vale. Os pregunto. Sí. ¿Qué queréis hacer? Vamos a ver, nosotros nos gustaría seguir trabajando para la policía, pero de una manera un poquito más oficial y legal. Para hacer lo que hemos hecho hoy, pero sin luego tener que comernos broncas y desprecios. Acostúmbrate a que eso es lo que me como yo todos los días. Ya. Bueno, a lo mejor te lo has ganado. Os vais a tener que acostumbrar. Y un sueldo. ¿Y hombre, un sueldo? Digo yo que si trabajas, claro, pues tendrás un sueldo, ¿no, Horacio? Me estáis diciendo que vais a ingresar en el cuerpo y que ya vais a ser secretas. No, hombre, no. Tendremos que empezar, pues, supongo, no, que recogiendo mierda. Yo creo que lo que quieren es directamente al CNI. Negativo. No vais a pisar el CNI en vuestra puta vida. ¡Te falta un huevo! Empezaremos por donde usted nos diga. ¿Queréis saber por dónde es eso? ¿Sabes por dónde? A ver, a nosotros nos va más el rollo paisano, pero sí, empezaremos por donde usted nos diga. Cogiendo putos cafés. Pues si es necesario, bueno, traeremos cafés. ¿Estáis seguros? Sí. Si tengo un sueldo, sí. Mira, el CNI o el sheriff. Yo no voy a estar más en el CNP, ya te lo digo. Y dale, vale, deja de lloriquear de una puta vez, coño. Que me has tratado muy mal. ¡Que me la suda! Pues muy bien, a mí también me la pela. Te quedas sin mí. A que te abro un puto expediente y no ábremelo. Vas ni al CNI, no vas ni al CNI, ni al sheriff del condado de arriba, ni en tu puta madre. Te dejo la Glock. Te la dejo ahí, tranquilita. Te faltan huevos. ¿Sí? ¿Estás seguro? Te faltan huevos. Te dejo aquí con tu trinovio, ¿eh? Y dale con el trinovio de los cojones. ¿Podemos relajarnos todos un poco? ¿No puedes tener la misma actitud que Volkov? No. Demasiado desprecio. ¿Y qué coño quieres? Dime. Ni yo lo sé ya. Quiero un poco de cariño. Me has tratado muy mal. Sí, me has tratado muy mal. Pero yo creo que eso a todo el mundo, ¿eh? También le digo a gente. No, a mí en especial. Soy el puchimbol de esta comisaría. Desde que te has echado novia, eres insoportable. ¿Qué novia ni qué novia? ¿Hola? Me tienes hasta los cojones. Seguro que su novia la ha puesto en contra suya. El sheriff. Quiero el sheriff. Por eso cogió el dildo. Tú quieres el sheriff. Quiero el sheriff. Tú no pintas nada en el norte. ¿No? Me pongo un sombrerito y soy norteño. Joder. Quiero el puto sheriff. Ya veremos. Ya veremos, no. Quiero el sheriff. Ya veremos, coño. Y el taller del norte. Claro. Y te pongo el puto club del norte. Y la polla del norte. Y el Yellow Jack. Claro que sí. ¿Qué más quieres? Venga, pide. ¿Tú no te das cuenta que esos son muchos puestos de trabajo? ¿Que esto va a mejorar en el estado? ¿Que va a mejorar en el estado? Sí. Joder. Yo quiero el puto sheriff. Me llevo a Leónida. Muy bien. Este tío solo tiene que pedir, ¿eh? ¿Queréis ingresar en el cuerpo? Sí, ya le hemos dicho que sí. Muy bien. ¿Sabéis lo que son unas opos de verdad? No. A mí estudiar se me da fatal, pero lo intentaré. Pero las pruebas físicas yo me las paso. ¿Queréis pasar las opos? ¿Podemos pasar las opos físicas primero y ya luego lo de estudiar para luego? Creo que está en forma. ¿Habéis sangrado por los poros? Por los poros no, pero Horacio por el ano seguro. Sí. ¿10-4?
Vámonos, que este nos hace pasar Opo, vámonos. Os quedáis aquí. Voy a por tabaco. Ahora, vuelve aquí. Voy a por tabaco. Que vuelvas aquí, coño. Madre mía. Muy bien. Tiene usted que valorar que le hemos salvado la vida. Valórelo, sí, por favor. Sí, 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 sí. Yo valoro muchas cosas. Tanto valorar y tanta polla. Muy bien. Empezamos. Yo creo que nos podemos. Sí, dígame. ¿Queréis mambo? Yo sí. 10-4. Yo también. Muy bien. Si eso va a llevar a buen puerto, quiero mambo. Aparte de 10-4, ¿sabe decir otro código? 10-5. 10-5 es. Creo que es sí y no, nope. ¿No? Nope. O sea, 10-5 es. ¿Qué es nope? Un 10-37? Se lo ha inventado eso. ¿Qué es un 10-37? Eso se lo acaba de inventar. No existe. No existe. Solicitar grúa. ¿Qué es un 10-38? ¿Qué coño es un 10-38? No lo sabemos, no lo hemos estudiado. ¿Y un código 2? Código 2. Código 1. ¿Qué coño es un código 1? Código 1 respetar. ¿Y un código 3? Cabe, Robert, disparar a las ruedas. ¿Qué es un QRR? Eso es un código, ¿no? Del móvil. 10-33. ¿Qué es un 10-33? Pues la... 10-9. Yo no me sé los códigos. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me lo sé. Creo que se están inventando esto, Gustavo. Bueno, me da igual. O sea, se lo inventen o no, yo no lo sé. Pero meto unos tiros que pregúntaselo a los tres que están en el cementerio. Sí, sí. Muy bien. Vamos a suponer que este es el patrulla. La puerta. Vais en binovio. ¿Me escucháis, maricones? Perfectamente, dígame. Ese es vuestro patrulla. La puerta. Y yo soy una persona enmascarada. Sí. Persona enmascarada es un código 10-15, ¿de acuerdo? 10-15, de acuerdo. 10... Persona enmascarada. Venga, mueve del culo. 10-20 es vuestra posición, posición de la gente. 10-32 es solicitar refuerzos. Gafitas, mira a ver si aprendes de Volkov. 10-15 es persona enmascarada, 10-32 refuerzos, ¿y qué más ha dicho? 10-20 posición de la gente. Joder. ¿10-20 allí o cómo? No, 10-20 es vuestra posición actual. 10-32... Es solicitar refuerzo. Te voy a hacer una cosa, vale. Un segundo. 10-20. ¿Pero no es así? A ver. Si me, acaba, me acaba de decir que 10-20 claro. Es la posición actual, pues me he movido aquí, 10-20. No, pero está armado, te va a matar. Coño, ¿qué le vas a decir al sujeto enmascarado? 10-20. Al sujeto enmascarado que le dices 10-20. Es que Horacio, córtate esa cresta, coño. Joder. El sujeto enmascarado, 10-20. A ver, tú imagínate que estamos deme aquí. Libro. Deme libro que vale, me lo como. Vale, ¿y en serio te crees que esas personas te han salvado la vida? ¿En serio? Pues sí, mientras usted no lo ha hecho. Sí, usted es un celoso. Usted no estaría en el bar bebiendo bueno, vino. Vamos a hacer una demostración. Venga. Sí, váyase venga. Contra la pared. Voy contra la pared, voy. No, usted... Bueno, sí, venga, usted sí, venga. Hazte, yo voy. O que vaya Gustavo. Gustavo, Gustavo usted con nosotros. Salte que tiene un chicle. ¿Dónde voy? La pared. Usted va a ser el sujeto enmascarado. Bien, usted conmigo. Vamos patrullando, Bokov y bien. Yo, en un no, estamos entendiendo muy, estamos aquí con Gustavo. Gustavo, véngase. Veniros para aquí. Estamos en trinomio actualmente. Estamos vamos, en una unidad Z. Vamos patrullando en un Z. Bien. Y entiendo. Vemos un 10-15. ¿Qué es un 10-15? Un hombre enmascarado. ¿Y qué es un hombre enmascarado? Un peligro. Bien. A ver. Solicito 10-32 en nuestro 10-20. Aquí Z10 para H50. Solicitamos un 10-32 en nuestro 10-20. Estamos comprobando que tenemos un código 10-15 en la zona de Grove Street. Solicitamos refuerzos. ¿Cuál es su ATE? H50. 10-4, 30 segundos. ATE es el tiempo estimado de llegada. Cuando estén llegando los refuerzos, vamos a entrar, ¿de acuerdo? Entra y a ver cómo hablas. Hostia, pero si no me sé ni el teléfono de mi madre, ¿cómo me voy a aprender esto? Entra y a ver cómo actúas. No me sé el móvil de mi madre. Entra y a ver cómo actúas. ¡Actúa, coño! Pero si me han quitado la pistola, ¿con qué te disparo? ¿Con mis palabras? Yo apunta con el dedo. Con el dedo, simula que es un arma, yo te apoyo. Ahora, cuando tú te acerques al sujeto,
le apuntas, que se vaya contra la pared y manos... ¡Tú, arriba, cabronazo! Arriba. ¡Suelta ese arma! Pero véase allí, coño. ¡A mí, a mí! ¡Gustavo, a mí! ¡Ah, yo soy el sujeto! ¿Tú eres el malo? Sí, yo soy el malo. Ah, perdón, perdón, perdón. Joder. ¡Tú, cabronazo! Joder. ¡Suelta ese arma! ¡Las manos donde pueda verlas, cerdo! ¿Estás tranquilo? ¿Take it easy? Manos arriba, espóselo, Gustavo. ¡Manos arriba! Espóselo, espóselo, le estoy apuntando, espóselo. No hagan ninguna tontería, ¿eh? Piensa en tus hijos. Bien, no hagan ninguna detrás. Tontería. ¡No vamos te, te he dicho que te den la vuelta! ¡No te lo he dicho! ¡Quieto! No te muevas. Espóselo, que... vamos hacia la Z. No me lo puedo creer. Espóselo, coño. ¡Hala, esposao! Para atrás, vámonos. Venga, sígueme, Bulaidier. Venga. Pa' afuera. A ver. ¡Tira para adelante! Espectáculo digno de ver. Espectáculo. Joder. Misión cumplida, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo has bordado, Gustavo. Yo creo que te has acojonado. ¿Has sentido miedo? Sí, sí. Yo sentí mucho miedo. ¿Has visto? Y ese puñetazo me ha dolido, ¿eh? El puñetazo se sobraba, me ha dolido. No, pero era, me he dejado llevar. ¡Qué bien! ¿Nos chupamos las pollas? Bueno. Ok. Intenta hacerlo ahora con el Conway. Intenta hacerlo conmigo ahora. Bueno, ya voy a... Horacio, aquí me despido. Probablemente acabe en el hospital. Porque me va a meter un tiro en la yugular. Pero bueno. Yo le apoyo, Gustavo. Yo soy el alumno novato. Usted es el oficial al mando. ¿De acuerdo? O sea, ¿yo soy el que entra? Usted es el oficial, yo le apoyo. Yo soy el alumno novato, yo no sé nada, yo soy nuevo, ¿de acuerdo? Joder, no sé si estoy preparado, Volkov. No se preocupe, adelante. Cuatro. Estoy aquí con el oficial Gustavo. Venga, estamos... ánimo, cadete, tú puedes, confío en ti. Solicito un 1032 en nuestro 1020. Hay un código TS15 en la zona de Grove Street. Exacto. ¿Cuál es su AT estimado? Un minuto. ¿Qué hacemos en este minuto, Gustavo? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Tenemos que entrar, Volkov. Pero, ¿cómo? Entramos, ¿cómo? Entramos. ¿Qué hago? Ah. ¡Tú! Levántame las manitas, levántame las manitas, levántame las manitas, capullo, levántame las manitas, contra la puta pared. No voy a soltar el arma, no voy a soltar el arma. Contra la puta pared te estoy diciendo, capullo. Te estoy apuntando a la cabeza. Muy bien, a tomar por culo, ¿queréis jugar, muñecas? Vamos a jugar. Me vais a traer aquí toda la puta comisaría entera, gilipollas. Ahora. ¿Me has oído, capullo? ¡Mamón! A ver, caballero, relájese. Tráeme la puta comisaria aquí, tráeme al puto comisario. ¿Eres tú el comisario? Relájese, en un minuto está todo. Quiero aquí. A toda la puta comisaria segundos. Ahora. ¿Este qué caballero. Puto rango tiene? ¿Qué rango tiene? Yo soy alumno, él es oficial. ¿Él es oficial? Muy bien. Quiero 100.000 dólares en limpio, ahora. Tenéis 5 minutos. 4. Caballero, que hemos solicitado refuerzos. 4 minutos, por gilipollas. Viniendo. Lo quiero en un maletín sin marcar. No te acerques, capullo, no te acerques o le vuelo la puta tapa de los sesos, gilipollas. Quiero a toda la puta comisaría aquí y ahora. Ya le he dicho, ya están llegando. 30 segundos. Enhorabuena, estás muerto. Joder. ¿Está bien, Gustavo? ¿Y tú qué haces con el dildo? Vete el dildo por el culo, capullo. Iba a enchufarle con el dildo. Con actitud, venga. Otra vez. Ven conmigo, Gustavo. Oye, ¿y Horacio no hace nada o qué? Es que no. A ver, un segundo. Que estoy haciendo una cosa mientras tanto. No sé, pero. Off, ¿tienes el taser? ¿Tú no lo tienes o qué? No, no lo tengo. Dáselo a Gustavo. Give me one check. ¡Que le dé mi taser! Que se lo des, coño. Estoy enfadado. Que se lo des, venga. Joder, tío. A ver. Te voy a enchufar una, comisario. ¿Me vas a enchufar tú a mí? Al superintendente, perdón. Ya. Vale. De acuerdo, entendido.
Si no lo hace, lo tatúo. Solo hay una oportunidad porque si no me mata. De acuerdo. De acuerdo. Entendido. De acuerdo. Joder, pero ¿qué coño hacen? A ver, mientras tanto... ¿Entras ya o qué? Vamos adentro, no hay tiempo. ¡Vamos! ¿La abuela del tirador? Venga, va. ¡Quieto ahí! Manos ¡quieto arriba. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Un mínimo movimiento y de taseo, eh! Vale. A ver. Suelte el arma. ¿Qué te parece? Suéltela. Tranquilo. Suelte el arma, vaya contra la pared. Suéltela y hablamos, suéltela. Vale, me has dicho que no me mueva. Gustavo. Taseo. Me has dicho que no me mueva. No me des. Taselo. No me des, por favor. Contra soy la inocente. Pared. Me acabo contra de. La pared. Deja acabo el arma, de tener contra un la pared, contra la pared, por favor, contra la pared. Agentes, he tenido un problema. Contra la pared. Taselo, Gustavo. He tenido un problema, coño. Taselo, coño. Gustavo, eres mi héroe. Joder, lo hemos taseado de verdad, ¿no? Sí. Uf. Espera, que como está mayor y no tenga problema del corazón. Claro, que esto... Desespósame. Joder, se pasa el taser por el nabo, el tío, ¿eh? Este es como un hormigón. Soy un puto Terminator. Sí, es como... Joder, es como Eminem al rap, ¿sabes? Explicado. Bien. A ver, le he dicho a Gustavo que si no le hace caso en la primera, que le tasee. Y ha estado dudando. He dudado porque, claro, se le veía como nervioso e inocente y he dudado, la verdad. He dudado. Sí. La verdad. Suelta el arma. Claro, pero se puede... Vale, lo entiendo. He dudado porque, claro, a él se le veía nervioso en plan, hostia, casi una confusión. No estaba haciendo caso, no se iba contra la pared. Claro. Eso es cierto. Ahora y estaba supongamos dando que no llevo pistola encima. Y soy un hombre enmascarado, sal del patrulla. Lo vas a hacer con Horacio. Vale, conmigo. Venga. Salgo del patrulla. Venga. Pero ¿me das el taser o a puño limpio? Dadle algo, anda. Voy. A ver, espérese. Tienes un chicle, ¿eh? Tienes un chicle, Gustavo. Me das... A ver. Gustavo, con eso en la mano. A ver si acabo ya esto. Pues, a ver. Hemos tenido Mira pistolas. A ver. Una cosa que a ver, ahora me está diciendo que no tiene armas. ¿Y qué tengo que hacer con esto, Volkov? ¿Le enchufo? A ver, ahora el sospechoso, ¿qué tiene? ¿Un arma? Nada, ¿o va encapuchado? Solo encapuchado, ha dicho. Que está solo encapuchado. ¿Qué queremos, identificarle o qué queremos, Volkov? Coge el taser, Horacio, coño. Que no lo... A ver... ¿Qué coño bien. Cuchicheáis? Qué bonito. No, le estaba dando el taser. Bien, el sujeto va enmascarado. Es un código 1015. Entonces, vais a actuar de la misma manera. Manos arriba, contra la pared, vais a solicitar previamente refuerzos, vais a indicar vuestro 1020, vais a esperar que la malla esté cerca y actuáis contra el sujeto. Lo cogéis, lo esposáis y para la patrulla. Ajá. ¿De acuerdo? Entiendo. Vale. Pues venga. Tú informas por radio, Horacio. No, informa tú. No, tú informa por radio, que yo no, a mí no me va la radio. Se me han acabado las pilas. Tú sé el poli bueno, yo el malo. Informad, coño. Informa por radio. Informo. Pero no hay nadie dentro, ¿no? Ahora. Que informes, coño. Quiero verte informar. Claro, quiere verlo. Suena así, ¿no? La radio, ¿no? Joder. Informe. 10-20. Maya, cerca, que hay un tío encapuchado. Necesitamos ayuda, refuerzos. ¿Hola? ¿Me escucha alguien en la radio? Le copio. Vamos a proceder a...
Vamos a proceder a interrogarlo, iba a decir. Pero dale tú, Gustavo. Interrogarlo. 10-20. 10-20. Usted coge y dice en la radio 10-20. Si he dicho 10-20, Maya, necesito refuerzos. Primero de todo, aquí Z10 para H50. H50 es, en este caso, los quienes están al mando. Se tienen que informar al mando. Entonces, aquí Z10, H50. Aquí Z10 a H50. Informo, estamos en un código 1015. Procedo a enviar mi 1020. Solicito 1032. ¿Te acuerdas, Gustavo? A ver. Aquí HZ. Informo. Buen perdido. Joder. A ver, puede repetir. Aquí HZ. Aquí Z10 para H50. Aquí Z10 para H50. Informo. Que hay algo, no sé el qué, un 10-20 luego. ¿Qué más? ¿Perdón? Digo en serio, espera, a ver. Aquí. Tenemos un 10-15 en zona de Grove Street. Necesitamos 10-32 en nuestro 10-20. A ver, espera. 10 a mando, por ejemplo. Podéis decir eso también, capullos. Joder, ser ladrón aquí, es más fácil, ¿eh? Aquí HZ. Aquí Z10. Vale, Z10. A H50. Vale, ¿qué más? Tenemos un 10-15 zona de Grove Street. Solicitamos 10-32 en nuestro 10-20. 10-32 es, solicitamos refuerzos en nuestra ubicación. ¿Y bien? Vale, lo tengo. Venga, hágalo. Aquí HZ... Z10. Aquí Z10, a H50. Tenemos un 10-15 en Grove Street. ¿Qué más? Solicito 10-38 o 10-32 en 10-20. 10-4. Ambulancia para vuestros cuerpos, ¿no? O 10-38. Y 10-4, ¿no? 10-32, 10-32. Y con un 10-4 aquí... te quedas tan ancho. A ver, sinceramente, yo entraría y ya está. Menos códigos. Esto es muy complicado, ¿eh? Aquí hay mucha teoría y horas de estudio, ¿eh? Vale, Gustavo, dale tú ahora. Inténtalo una, va. No, no, pero si no tengo ni idea. 10-4. Y 10-20 y aquí Z-Maya. Aquí Z-10. En H-50. 10-30 y... Es que no sé. 10-algo, tío. 10-algo. 10-algo. 10-15, claro, ¿no? A ver, es 15, pero es que normal 10-15. Que... Esto lleva tiempo. Claro, dame los apuntes, yo me los como. Dame los estudiamos días, dame esta noche. ¿No está apuntado esto a ningún lado? Yo me lo... Claro que están apuntados, coño. Imprímelos. Vale, pues lo estudiamos, nos empapamos de teoría y ya está. Pero claro, ¿ahora cómo lo vamos a hacer esto bien? Es imposible. Muy bien, ¿queréis estudiarlo? Sí. A estudiarlo. También nos puede hacer las pruebas físicas primero. Una pregunta. Está fumando el caballero dentro de la comisaría. Necesito información acerca del señor Segismundo, que dice que lo han violado, que quiere poner otra denuncia. Pero ¡ese es un mierdas! Aparentemente, pero caballero, pero no hable Conchi, usted así de ese hombre. O como coño se llame, le ha arrancado la polla a mordiscos. Cuidado. ¿Le han arrancado el miembro a Segismundo? ¿Pero qué hace este civil con un taser? ¿Pero qué coño? Son oposiciones. Una prueba. Ah, no se preocupe. Pero cómo no me iba a preocupar, caballero, usted tiene capacidad de utilizar eso. La verdad es que no. ¿Le gustan a usted las pistolitas? A mí me gustan las pistolitas. ¿Le gustan las pistolitas? ¿Se pueden separar un poco a ustedes? Me separo también. ¡Quita, coño! ¿Le gustan las pistolitas? ¡Me cago en la puta! ¿Has visto? ¡Pues se compra una, coño! Me cago en la puta. Apunte, no se le ocurra apuntarme. ¿Qué pasa aquí? Que le gustan las pistolitas, ha dicho Segismundo. Vaya usted para allá, venga. ¡Aparta! ¿Pero qué llevas? ¡Hostia! ¿Qué coño haces? ¡Anormal! ¡Capullo! ¡Anormal! ¡Sacadlo de aquí! ¡Fuera! ¡Sacadlo fuera! ¡Vamos! ¿Qué coño haces, gilipollas? ¿Qué coño haces? Esperando al ¡coño, anormal! ¡Se ha balanzado encima de mí! ¡Mamón, que eres un mamón! ¿Le va a atender usted o qué? ¡Te voy a empapelar, capullo! ¡Te voy a reventar! ¡Se ha balanzado encima de mí! ¡Capullo! ¡Tome, se lo doy! ¡Se lo doy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Le está dando otro ataque? ¿Otro infarto, no? No, a mí no lo creo. Le estoy dando el taser.
Un segundito. Me cago en tu puta madre. Anormal. Ahí lo tiene. Capullo. ¡Capullos! 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 Cálmese, cálmese, que si no se va al otro barrio. Siéntese, ¿eh? Siéntese en su silla, por siéntese, favor. Siéntese, abuelo. Ponte el poder. ¿Cómo que abuelo? Venga. Vamos. Venga, 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 siéntese. Venga y siéntese. Siéntese en su hamaca. Abre la puerta. Pasa. Joder. Cálmese. Ahora siéntese. Le ponemos una película. Siéntese aquí en su silla. Una película. Hoy para cenar sopa. ¿Cómo que sopa? Bien, de aquí, ¿quién tiene el taser? Le sentará bien. Gustavo, Gustavo. Gustavo, el taser. Lo tengo yo. Se lo he dado al superintendente. ¿Usted también? Sí, sí. Vale, sí. Hagamos una cosa. Empollad bien, muñecas, porque cuando estéis ready, yo lo voy a estar aún más. Y os voy a dar por culo, muñecas. De acuerdo. Estudiaremos pura teórica. Correcto. Más os vale. ¿Nos da usted un manual o algo o nos lo hace llegar por email? Te lo haré llegar por email. Gracias. Soy Trabuco 32. Hey, wake up. Trabuco 32. Sí. ¿Qué me bloquea? @gmail.com. @soyretrasado.com. No, no entiendo. ¿Te digo yo el mío? Wake up. Si quiere. Rocadura apoyadura 92. ¿El 92 por qué? 92 centímetros. Eso quiero verlo yo, ¿eh? Pasa frío en invierno. Acaba en el calcetín. Le hago una puta bufanda ahí en el pie. El mío es... El mío es trabuco32@gmail.com. Trabuco luego, 32. Si llego a ser agente, pues ya me lo cambiaré. ¿Y el tuyo? El mío, hombreoso@gmail.com. Joder. Muy bien. Recibiréis un correo de rocaduraapoyadura92@gmail.com. Ajá, de acuerdo. Reflejando los códigos en radio. Reflejando, ajá, los códigos en radio, ajá, y código penal y todo lo que haga falta. Sí, sí. Muy bien. Ok, de acuerdo, pues nada. Recupérese, descanse, que estos sustos a cierta edad son peligrosos. Sí, sí. ¿Pero tú qué puta edad crees que tengo? Ya le dije antes, unos 60, ¿no? Imagino. Negativo. 60. 60. Voy a matar. Ojalá tuviera 60. ¿Qué coño has dicho? No. ¿Qué va la gerontofilia, mariconetti? No, no. Solo digo que usted debe tener por más o menos... Que no es nada malo. El reloj pasa para todos. Para ti va a pasar más rápido, como no cierres la puta boca. Cámbiate de ropa ya, Horacio. Y vamos a cortarte... Mira, espera, espera, espera. Ese es otro punto importante. Venid conmigo. Si no tenemos dinero, superintendente. Sí, que tenéis. ¿Qué no tenemos? El sueldo, necesito el sueldo. Veamos. ¿El Audi nos lo retira o nos lo deja? De momento. Por ahora os lo quedáis. Bueno, algo es algo. Vais a seguir investigando. Y cuando queráis pasar las opos, las pasáis. Pero tenéis que estudiar. Y otra cosa. Sí. La crestita. En serio, quítatela, Horacio. Ahora vamos a la pelu ahora y te la quitamos. Pero te lo pago yo. ¿Nos puede dar un sueldo o algo, la gente? Págale también un puto traje y cómprate otro, capullo. ¿Nos recomienda alguna tienda? Cualquiera. ¡La que sea! ¿No ves cómo vas vestido? Pero, porque parezco un Peaky Blinders. ¿Un Peaky Blinders? Claro. Bueno, ok, nos vamos de compra, sin dinero, perfecto. Joder. Sí que tenéis pasta.
Que tenga un buen día. Una pregunta, ustedes estaban con... Venga. Superintendente. ¿Qué? Está hablando con Segismundo y me ha dicho que... Que, bueno, que supuestamente que le han cortado la polla, otro que le han violado, no sé qué. Que a los que le han violado y le han cortado la polla, esa gente dice que vende armas. Bueno, venden armas y posiblemente tengan un armamento ahí bastante grande. Suponen. Y quiero hablar contigo, no sé si tendrá más información. Está ahora en el hospital si quieres hablar con él. Por ahora tengo que dormir. Estoy reventado. Lo entiendo, superintendente. Pues descanse. Hoy he tenido un puto infarto. Ya me han contado ya. Vale. A ver, necesito dormir porque ayer me comí un directo de 12 horas, ¿vale? Y no he descansado bien. Al contrario, joder, las texturas, F. A ver, chapamos la grabación ya, ¿vale? Espero que os haya gustado el punto de vista de Reborn, el superintendente. Seguiremos, ¿ok? Let's go.